Un muy buen partido hoy. Muy bueno lo de Chávez hoy. Muy bueno. Sí. Me encuentro en este momento con el profesor Copito Andrada. Bueno, profe, ¿qué destaca hoy de la Academia Celeste de Blooming? Creo que fueron dos tiempos distintos. Creo que un tiempo fue de Blooming y otro tiempo, creo que en el segundo tiempo Blooming no pudo manejar la pelota, no la pudo agarrar, la agarramos muy poco, decidimos mucho el terreno oriente y bueno, pero no vamos tranquilos. Yo siempre digo, y a los jugadores les digo, que yo voy a premiar más el esfuerzo que el resultado, así que el esfuerzo que tienen estos jugadores es algo impresionante. Importante que se logró el objetivo era de pasar a la siguiente fase. ¿Es preocupante porque se vio a Alejandro Gómez mal de la rodilla y terminó jugando todo el partido? No, lo que pasa es que en esta clase de partido nadie quiere salir. Alejandro apenas tuvo el golpe, le dijimos para que salga, que no quería. La verdad que estas cosas son dignas de destacar, ¿no? De algo impresionante. Y bueno, pero lo hizo bien y bueno, de última ya lo tuvimos que sacar, pero eso es lindo cuando el jugador está así y no quiere salir. Para nosotros es algo muy importante. Profe, se destaca también la salida de contragolpe que tiene Blooming, mucha velocidad. Sí, yo creo que sí, lo que estamos trabajando muy bien en eso. Tenemos dos jugadores arriba muy muy peligrosos como Ackerman y Sillero, creo que... Y bueno, hay que aprovecharla. Damián está pasando un momento bárbaro. Y bueno, y Luis se acopló muy rápidamente. Ojalá Dios quiera podamos seguir así. En cuanto a la saga, ¿se van complementando Fabricio Brandao e Imperiales? Sí, son jugadores muy muy serios para jugar. Una zona que yo le digo que es zona de seguridad, donde tiene que estar marcando fundamentalmente en ataque para que no lo agarren mal parado. Si no marcamos el ataque, tenemos que correr 45, 50 metros para atrás y es más complicado. Así que están entendiendo muy bien eso y bueno, pero me sorprendió lo de Imperial y lo rápido que se adaptó a este grupo. Por ejemplo, Arce fue un jugador bastante complicado de poder de pararlo el día de hoy. ¿De repente los centrales de Blooming tardaron un poquito en retenerlo por lo que vienen saliendo de la pretemporada? Sí, no. El primer tiempo creo que son errores individuales. Creo que las dos veces, creo que o dos o tres veces que los complicó Arce, incluso la del gol, creo que no lo marcamos en ataque. Y la de Juan Carlos, creo que estando de espalda, yo creo que tiene que hacer un full táctico ahí cerca del banderín del córner y termina toda la jugada. Pero bueno, creo que al margen de eso, creo que fue también mucho mérito lo que hizo Arce, ¿no? ¿El trabajo de Chávez en el medio del sector? Muy bien, Luis. José Luis está pasando un momento muy bueno desde el año pasado, de que llegamos nosotros. Y bueno, fíjate que te recupera, juega cuando tiene que jugar. Es un jugador que a nosotros fundamentalmente lo está rindiendo mucho. ¿Ha cambiado de repente el sistema futbolístico de Blooming con jugar a pelotazos largos, que se está viendo que está dando más resultados? ¿Obtiene bastante contragolpe? ¿Sale mejor Blooming? Sí, tenemos que aprovechar. Creo que hoy el jugador boliviano es un poquito dormido y no marca mucho en ataque, por eso yo estoy continuamente recalcándole a los defensores nuestros. Y hoy tenemos esas armas que hay que aprovecharlas. Creo que jugar dos o tres cortas y un pelotazo largo, creo que para nosotros es muy importante. ¿Arrancan de visitante, profesor, ahora? Sí, el día jueves en Bolívar, en La Paz. Bueno, vamos a ver, gente que está en condiciones, hay mucha gente golpeada, mucha gente que de repente no se adapta a la altura todavía. Bueno, veremos la gente que tenemos en condiciones para el día jueves. Viendo todo esto, ¿de repente podrían haber variantes? Sí, pero todo va a depender. Tenemos hasta el jueves bastante tiempo para trabajar, veremos mañana el parte médico que lo da el médico a la gente que está en condiciones, y bueno, si no, veremos hasta jueves, tenemos tiempo. Muchas gracias, ahí estaba la palabra del profesor Copito Andrada. Cerramos lo tuyo, yo creo, ¿no?